pieces. You pick them up. Don't leave me hanging, hanging. Come give me some. When I'm without you, I'm so insecure. You are the one thing I'm living for. Para algunas personas puede sonar como algo súper poquito porque apenas son 100 suscriptores, pero para nosotros es una meta muy grande ya que es un primer paso para algo grande que se viene. Obviamente quiero darle muchísimas gracias a nuestra amiga Yorgelis, que fue parte muy importante del avance de esta primera meta, y también a nuestro hermano José Carlos, que nos ayudó, y obviamente a todas las personas que decidieron darle suscribirse a este canal de estos dos locos que lo único que hacen es entretenernos a ustedes. Por eso queremos darle muchísimas gracias a todas las personas que se suscribieron y estamos realmente muy felices por nuestra primera meta de 100 suscriptores. Bueno, pues obviamente tenemos que celebrarlo de alguna forma, así que lo que vamos a hacer es que tenemos un video preparado. Un pequeño especial. Y que... empecemos con el especial. You pick them up. Don't leave me hanging, hanging. Come give me some. When I'm without you, I'm so insecure. You are the one thing I'm living for. I don't wanna be needing your love. I just wanna be deep in your love. It's killing me when you're away. Oh, baby. Cause I really don't care where you are. I just wanna be there where you are. And I gotta get one little taste. You sure? Bueno, con motivo de nuestra primera meta, son otros 100 suscriptores. El día de hoy les haremos un especial. O sea, estaremos haciendo un tag, que es el primer tag de nuestro canal. Y es el tag de los hermanos, porque somos hermanos. Hermanos. Ese es nuestro primer tag para ustedes. Así que cada vez que estamos cumpliendo una meta nueva, estaremos haciendo un tag diferente. El día de hoy, para las preguntas del tag de los hermanos, tendremos a nuestra camarógrafa, o sea, a nuestra amiga, Yorgelis Martínez, que estará haciendo las preguntas en el fondo del video. Saluda, Yorgelis. ¡Y la vejiga! Pues sí, ella estará haciendo las preguntas y de una vez vamos a empezar con el video. Primera pregunta. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? ¿Quién? Yo por tres. Ay, sí, yo por tres años. O sea, él tiene 13. Diablo, tú no te recuerdas de mi edad. Él tiene 14. No, es que 14, yo tengo 13. Tienen que poder enseñar. Él tiene 13 años. ¡En julio, 15! ¡Ya! Él tiene 13 años y en julio cumple 14 y yo tengo 16 y en diciembre cumple 17. Siempre vamos a tener 3 años más. O sea, yo soy la mayor. Segunda pregunta. ¿Cuál es su recuerdo favorito juntos? ¿Recuerdo favorito juntos? Bueno, pues nuestro recuerdo favorito juntos es cuando nosotros viajamos. O sea, para los United States of America. O sea, fue la primera vez que nosotros viajamos, entonces... Fue una experiencia muy bonita, porque tú sabes cómo son los dominicanos, y Estados Unidos, más azorados. Sí, los azorados. En el avión, y que, ay, mira, la gente se mete con mi amiguita. Pues sí, entonces ese fue un momento muy bonito para nosotros. Además, el tiempo que duramos allá de vacaciones la pasamos muy bien. Así que fue un buen, bonito momento juntos. ¿O pelea memorable? Es que nosotros vivimos discutiendo. Sí. Y de hecho... ¿Y tú la vas a grabar muy un poco? ¿Hiciéramos un canal? Vamos a grabarlo. Hasta tú misma te quitas las ganas de grabar. Porque tú eres quien vas a coger pique. Pero tú misma te estás haciendo coger pique. Es que tú me estás poniendo como que si no eres
mato uno a uno, que yo soy malito matatán. Bueno, una pelea memorable porque nosotros peleamos, no recuerdo el motivo, pero Gloria me dio de hablar por un día completo, un día y un chin del otro. Sí, porque nosotros nada más somos tres personas en esta casa, entonces, en realidad, si él no me habla a mí, yo no le hablo, y nosotros literalmente nos ponemos locos en estas cuatro paredes porque no encontramos ni con quién hablar. Así que de dos días no podemos pasar sin hablar, pero en verdad, en un día peleamos varias veces. Una foto vieja de usted. Una de esas fotos, hija de esos traídos, pues está. Les pondremos unas cuantas aquí. ¿Son cercanos? ¿Cercanos? Sí. Literalmente cercanos, está mi habitación de enfrente. Entonces yo creo que más cercano. No, no, no es cercano físicamente. No es cercano físicamente, sino cercano. Cercano, sí. Sí, o sea. Nosotros, lo que yo considero que nosotros en situaciones de peligro nos resolvemos muy bien. Sí, nosotros si tenemos, hemos pasado varias situaciones en las que hemos estado solos nosotros dos y la hemos sabido como... Y nos hemos desenvolvido bien. Exacto, o sea, nosotros somos como que... Y también los... Nos aliamos cuando hay algo que está en contra de nosotros dos, nos aliamos muy fácil, o sea, yo creo que sí somos mexicanos. O sea, por ejemplo, tú sola y que una persona esté en contra de ti es malo porque te va a acabar, pero los dos juntos es terrible. Así que buscamos una solución a todo. Algo que hagamos juntos. Todo. Comer, menos bañarnos, a veces dormimos vamos juntos. Vamos al mismo colegio, hacemos videos de YouTube. A veces dormimos juntos. Vivimos en la misma casa. Antes jugábamos los mismos juegos, pero ya no. O sea, nosotros literalmente hacemos todo juntos, menos bañarnos juntos. Y el que va a fútbol, eso, después todo lo hacemos juntos. ¿Alguna vez te ha gustado un amigo o amiga? ¿Tuya o...? No, o sea, eso sería prácticamente imposible. Porque, como yo dije, nosotros tenemos 3 años de diferencia. Entonces, sus amigos son muy pequeños para mí y mis amigas son muy grandes para él. Entonces, yo no. La territorio que encontramos en el estadio. La muchachita que a mí me gustaba cuando era chiquito. Pues una pelea. ¿Ella era amiga tuya? No, y eso no cuenta. ¿No era amiga tuya? No. No cuenta. ¿Quién es el más lindo? Es que no se puede decir, porque lo que pasa es que nosotros tenemos el cabello igual, los ojos igual, la piel más o menos igual, o sea, el tamaño no, yo digo okay. la cúpula okay. Dentro, okay. El cabello, el color no, porque ahora es un mediano, pero yo estoy quemado por el sol, pero yo soy blanco. Una foto, wow, qué blanco. Una foto de mi pequeño aquí. Ahora ya se puede comprobar que yo era blanco antes. Ay, todo el mundo era blanco antes. Bueno, por esa pregunta, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar una encuesta y el que decida que aquí es bonito, pero yo. Ay, yo estoy trabajando así por un cráneo. Pues yo. Último WhatsApp que te mandaron. Último mensaje que te mandaron. Vamos a buscar mi celular. Ay, no mames. Pásame el mío que está ahí. Lo voy a desbloquear. Vamos a ver. Vamos a darle. Nosotros siempre discutimos también por WhatsApp. Yo me lo estoy imaginando, ¿cuál es? Yo también me lo estoy imaginando. Miren, lo que pasó fue... Pero déjame enseñar. Pero déjame explicar. Nosotros somos súper fans de la papa con cachú, la papa con queso, la papa con todo. La yaroa. Somos súper fans de la papa. Entonces hay un lugar cerca de nuestra casa que venden papas. Entonces ese lugar donde nosotros siempre compramos esa papa a 50 pesos, no tenían papas. Tuvimos que ir a un lugar de enfrente que vendía la misma, hasta menos cantidad de papas por 60 pesos, o sea, por 10 pesos más. O sea, no entendí. Y ni siquiera sabían tan bien. Entonces yo le dije a Gloria, Gloria, ocurrió un problema. Cosas, y yo entonces, me yo puse, mira, ¿dónde estoy? Gloria. Y Gloria puso, ¿what? Y yo puse así. No voy a ir yo por eso, diablo. No. Bueno, le dejaremos el resto de los captures con una imagen por aquí. ¿Qué parecido tienen con su padre? ¿Qué parentesco? Ah. O sea, es algo extraño, porque Gloria se parece más a mi papá, o sea, a nuestro padre. Y yo me parezco más a mi mamá. O sea, a nuestra madre. A nuestra madre. Entonces eso, o sea, yo me parezco más a mi papá. Yo no me parezco física, sino
como en así la personalidad. Y yo me parezco a mi mamá en la personalidad. Entonces, y ella, es como raro, o sea, ella se parece física a mi papá, pero mental, o sea, psicológica a mi mamá. Yo me parezco físico a mi mamá, pero psicológico a mi papá. ¡Qué linda! Entonces es como una situación así, pero... Así salimos. Bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado. No olviden darle like, comentar y suscribirse para más videos. Tampoco olviden pasar por el resto de nuestros canales, que todos estarán en la descripción, como también el resto de nuestras redes sociales. Queremos darles muchas gracias por haber visto este video. Estamos realmente muy felices, como lo dije anteriormente, por la meta de los suscriptores. Y obviamente esperamos que les haya gustado el especial que hicimos para ustedes. Esto fue todo. ¡Adiós!